yo creo que bioingeniería es un grado para curiosos, para gente curiosa, de mente inquieta, que quiere saber más, que quiere llegar más lejos, que quiere investigar y que quiere llegar hasta los límites de lo que es la ciencia y la salud. Me di cuenta de que quería estudiar algo más revolucionario, algo más innovador, y pues la bioingeniería como tal es eso, es innovación, es el futuro de aplicar todos los conocimientos de la ingeniería a la medicina y pues aumentar el bienestar del paciente lo máximo posible. Personalmente siempre he tenido una especie de disputa interior entre mi parte tecnológica y mi parte biológica. Y al entrar en el científico finalmente descubrí bioingeniería. Es un campo que engloba muchísimas disciplinas y que puede juntar incluso desde la biomedicina hasta la medicina, hasta la ingeniería y muchísimos campos que nos llevan al final a ayudar a las personas. A lo mejor no tienes claro que quieres ser bioingeniero, pero a la que tú entras empiezas a ver tantas cosas diferentes que creo que te dan la posibilidad de desarrollar una vocación hacia alguna cosa de este campo. A mí me pasó esto de decir, ¿qué escojo? ¿Algo más ingeniero? ¿Algo más de bio? Y no sé escogerme, y apareció esta carrera que las junta y junta dos vocaciones mías, que es la parte de biología, biomedicina incluso, te llegaré a decir, y la parte de ingeniería, de una forma perfecta, las complementa, diría yo. Al ser una carrera tan nueva, yo creo que a la gente todavía no le ha dado tiempo de desarrollar esa vocación por la disciplina, pero incluso cuando tú acabas un grado de bioingeniería no tienes por qué solo dedicarte a las prótesis, sino que tienes una amplia gama de opciones que hacer. Puedes dedicarte al laboratorio, investigación, desarrollo de programas informáticos relacionados con la biomedicina. Una carrera que está abierta al futuro, está abierta a la innovación y pues aplicar todos los conocimientos tecnológicos, toda la vanguardia de tecnologías que hay hoy en día, pues las estamos aplicando a nuestro campo y estamos aprendiendo más allá de lo que no solamente nos planteamos lo que al principio era la bioingeniería, sino transversalmente lo que puede ser, ¿no? A mí siempre me ha parecido que la bioingeniería puede ayudar de muchas maneras y la gran mayoría de ellas todavía están por descubrir. Si tú puedes suplir ese órgano sin que nadie perezca, pues digamos, es un gran avance. Yo creo que cuando seamos capaces de poder hacer eso, será una grandísima ayuda a toda la gente del mundo. Yo creo que son tres puntos importantes. Uno, los profesores. Son profesores que tienen un trato familiar contigo, ¿no? O sea, no eres un número y eso te ayuda a abrirte más a ellos, a abrirte más hacia el conocimiento, hacia el trato. Luego están los alumnos, los estudiantes, mis compañeros que me han abierto todo tipo de ayuda. Y pues yo creo que son más que amistades las que he formado aquí. Conocer gente de diferentes países, bueno, de Venezuela, de Ecuador, rusos, y eso pues quizás en otras universidades no se ve hasta que tienes alumnos de Erasmus, ¿no? Y aquí desde el primer día pues ya tenía compañeros de otros países que tienen otras formas de pensar, otras formas de ver las cosas que te dan unos inputs muy diferentes a todo lo que has visto toda tu vida. Y finalmente las instalaciones como tal, o sea, es una universidad que está ahorita empezando a ver una gran inversión, la cual permite abrir aulas nuevas, laboratorios nuevos, equipos nuevos que bueno, al final destacan pues, como universidad. Al tener por ejemplo esta planta donde trabaja biomedicina y bioingeniería en colaboración, vemos que el trabajo en equipo está muy fomentado. Entonces, esto es un buen enfoque de cara al trabajo profesional futuro. Y al final, tener al lado un laboratorio de investigación y ver realmente doctores trabajando en investigación es como un plus de motivación, es decir, veo eso y digo, vale, mi objetivo es quizás llegar a eso, ¿no? Quizás no, pero el objetivo es eso. Y ahora, el año que viene, haré las prácticas finales y las voy a hacer en Oporto. Me voy de Erasmus y voy a otra universidad a hacer ahí mi investigación. ¿Y tú también te vas de Erasmus? Sí. Y pues claro, también estoy abierto a prácticas en el exterior, o sea que al fin se complementan con todo lo que yo he venido, todo el conocimiento que yo he venido adquiriendo aquí, pues voy a intentar exportarlo hacia allá. La UIC te motiva mucho, todos los profesores te motivan mucho a seguir al final lo que más te guste. Entonces, si ellos tienen algún contacto que te puede servir en lo que a ti te gusta, ellos te darán un empujoncillo para que tú puedas encaminarte hacia ellos. Si realmente quieres hacer esa carrera, ve a la universidad, ve a las puertas abiertas y ya verás como ya sea el profesorado, los antiguos alumnos o los alumnos que están cursando te acabarán convenciendo de que este grado pues, se lo vale. Yo le recomendaría que se informase, porque en la página web de UIC está todo lo que es bioingeniería, todo lo que son los profes, los objetivos, los conocimientos, el plan de estudios e incluso las salidas profesionales que tú puedes tener al acabar la carrera.
que se informe, que busque y que vea realmente lo que es bioingeniería. Incluso si puede hablar con personas que están estudiando bioingeniería para que le expliquen lo que es el transcurso de los años en un grado como este. Al estar estudiando cosas tan innovadoras y tan diferentes, la creatividad se nos está desarrollando de una manera que creo que en un futuro podremos ser capaces de crear cosas que nadie se imagina aún, pero que podrán salvar la vida de las personas.